Okay, let's go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! ¿Qué tal, montañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues así comenzaba el día de la mañana esta jornada histórica que la verdad nos ha puesto la piel de chinita. Todo el día hemos estado con un cúmulo de emociones de lo que ha pasado el día de hoy y pues nos da muchísimo gusto presentar a tres de los cuatro participantes mexicanos que están compitiendo en Azores, Portugal. Le doy la bienvenida a mis compañeros Gabo Monkey y al tiburón de Tacubaya, y por supuesto la bienvenida a Abraham Hernández, a Jael Morales y a Juan Carlos Carrera, los tres grandes amigos de este programa, de este espacio, y pues muchas felicidades primero que nada, chicos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Aquí ya nos encontramos, ya... Listo, listo. Diga, gracias, diga, gracias, diga. Juan. Sí, ya adelante, gracias. Te escuchamos, Juan. Gracias. Ok. Échale, pues les comentaba de que pues ya estamos ya regresando apenas de cenar. Ha sido toda una travesía este viaje y estos eventos. No nada más hemos estado todo aquí en el hotel. Hemos tenido muy, muy poco tiempo para estar descansando un rato. Pero así va, porque nos tenemos que mover en tres islas distintas. Los ferries, el tiempo para llegar al hotel, las comidas, es todo un, de verdad, es se cortó un poquito, chicos, a ver si pues ya, por ahí... Al parecer vamos bien. Excelente. Okay. Muy bien, fíjense, compañeros, amigos, que el día de hoy tuvimos una, creo que de las primeras, tenía mucho tiempo y lo comentaba, que tenía mucho tiempo que no vivíamos una emoción tan grande, de la que hoy se vivió, ¿no? Primero porque es el primer podio que tiene un atleta mexicano. Sabemos que Juan Carlos ha tenido bastantes representaciones fuera de México en carreras muy importantes, pero hoy a tener dos mexicanos en un podio de una carrera internacional, de una final de la Golden Trail National Series, creo que eso es algo para que se quede en la historia de las carreras de montaña en México. Y pues bueno, platicar, ¿cómo te sientes, Jael, con esta primera participación fuera de México? ¿Cuál es la diferencia que ves realmente de lo que se corre en México ya estar compitiendo con atletas de nivel internacional? Hola, buenas tardes allá en México. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es una gran experiencia. Es mi primer evento internacional. Está cortando un poco. Vamos a tener paciencia porque estamos un poco lejos. Sí, hay. La verdad es mi primer evento internacional y pues hemos estado dando batalla, no nos dejamos y pues mañana es final, ¿no? Y como bien lo comenta aquí Juan, la verdad que ha sido toda una travesía, desde ahora sí que moverte de tu hotel sede hasta la otra isla, hospedarte y luego al otro día competir. Entonces la verdad sí ha sido algo padre. Y ¿qué les puedo decir? Estoy súper contenta, súper feliz de estar representando a mi país aquí, al igual que estos chicos. Es un viaje muy agradable con ellos, convivir con ellos, la verdad que así, de esta manera, una semana y aquí, la verdad que es increíble. Y pues mañana es la última batalla, todavía esto no se acaba y pues vamos a ir con todo y por todo y pues a cerrar bien, bien la competencia. Muy bien, Jael. Oigan, a mí me gustaría preguntarles, Gabo, a cualquiera de los tres, ¿cómo han sentido esta nueva modalidad de carrera por etapas? Sé que ustedes no tradicionalmente compiten normalmente en una carrera de un día y se acabó, ¿no? Pero esta vez que tienen que competir en tres días diferentes, ¿cómo lo han sentido?
¿Cómo han sentido ese cambio? A ver si nos escucharon. Sí. Ah, parece que sí. Ahí va, Abraham nos va a hacer favor de contestar. Sí, escuchamos. Perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes por allá en México. Aquí ya un poquito tarde. Bueno, noche. La verdad, esta nueva modalidad, pues, nos está costando un poquito. Como que tenemos que, ahora sí que ajustarnos. Y seguir, porque ya estamos aquí, ya no hay vuelta de hoja, ya llevamos, digamos, la mitad, ya nomás nos falta la última fecha, que sería el día de mañana, y los ánimos muy bien. Se pierde un poquito, chicos, la gente ahí, que nos escucha. Exacto, pues obviamente sabemos que están en una isla donde hay un poquito la señal. En medio del Atlántico. Exacto, están en medio del Atlántico. Así que yo quiero preguntarle a Abraham una pregunta muy específica para él. Abraham, el día de ayer el resultado quizá no fue el esperado, quizá no fue el que tú tenías en mente. ¿Y qué pasó de ayer a hoy? ¿Cuáles fueron las palabras? No sé si posiblemente hablaste con tu coach Ricardo Mejía. ¿Hubo algún tipo de aliento? ¿Qué fue lo que sucedió para que el día de hoy, Abraham, pudieras haber conseguido este podio que logras? Sí, pues la verdad, ayer no fue, ahora sí que un resultado que hubiese querido, ¿no? Pero así se dieron las cosas. Aquí ya... En lo máximo ya no podíamos dar más, pero pues gracias a Dios hoy tuvimos la fortuna de sentir un poco mejor. Y se nos va un poquito la señal. Con Ricardo y igual... Muy bien, bueno, ahora, muy bien. Ahora sabemos por qué no hubo transmisión en vivo. Sí, muy complicada. Algo muy importante que yo le quería preguntar a Abraham antes de que pasemos con Jael y con Juan Carlos. Abraham, íbamos siguiendo de la trayectoria de los cuatro, pero en el tracking, en el kilómetro, me parece que fue 20, cuando empieza ese descenso. 19, 20, cuando empieza ese descenso, veíamos que iba muy pareja la competencia y de repente vimos que te despegaste en el tracking y llegamos a ver, pues, como una diferencia de un kilómetro. Platícanos cómo fue esa parte de la carrera. ¿Fue así como nos lo manifestó el live tracking o platícanos cómo lo viviste ese descenso que definió la carrera, que definió esta etapa? Sí, de hecho en el kilómetro 17 más o menos, ahí fue donde me empecé a fugarme un poquito y ya desde el 18 en adelante ya es donde empezaba un descenso muy, muy técnico, muy padre. Ahí fue donde ahora sí que me desenvolví más y fue donde le saqué un poquito de ventaja. Ok. Oye, Juan Carlos, fíjate que de todo el contingente, yo creo que de todo el contingente que hay hoy en la Golden Trail National Series de esta final, tú eres el más experimentado, Juan. Tú eres la persona que ha tenido esa trayectoria, que ha tenido esas grandes carreras, que ha estado participando codo a codo ya con grandes corredores, que estás en ese grupo de la élite mundial y que hoy por hoy, créeme que estás como favorito para mañana, obviamente, llevarte esta corona, ¿no? Sabemos que es un juego de tiempos, sabemos que el tema de la suma de tiempos de cada carrera pues te da esa pauta. Tú estás prácticamente a esos 2 minutos y medio de este chico Thomas,
Darwin Thomas. ¿Y qué expectativas tienes para mañana, Juan? ¿Cómo te visualizas? Porque la experiencia creo que va a jugar un papel importante contigo, ¿no? Sí, es algo muy interesante todo esto, porque como lo comentábamos al inicio de la transmisión, correr 3 eventos seguidos no es nada fácil. Estamos acostumbrados a correr una y dar tu 100 y al siguiente día levantarte y volver a correr al 100, y es increíble hasta dónde podemos llevar nuestro cuerpo. En caso de querer más a correr siempre al 100%. Creo que en ningún momento nadie de ellos se aguardó algo. Y pues, bien, lo estás comentando respecto a la clasificación de puntos. Sí, estoy muy cerca de poderme colocar entre los 3 primeros para el día de mañana. No hay nada dicho aún, pero hasta ahorita voy a otros. Entonces viene muy reñida la competencia. Hay que salir mañana a lo igual como salían ayer, como salió se está yendo un poco la señal, chicos, pero bueno, es normal. Es normal por el tema de dónde sí, están ellos, pero así nos tienen, así nos tienen de nervios. Hotel, se supone que hay un poco más de señal. Hasta en el hotel nos traen de nervios, Juan, pero no te preocupes. Por eso, ya sabemos cómo está la señal. Oigan, una pregunta para Jael. Jael, ¿cómo te has sentido físicamente? Sabemos que es tu primera participación fuera de México. Sí. Ese rato te preguntaba sobre el nivel, ese nivel que has visto en México y que obviamente es muy diferente al salir al extranjero. Gabo, ¿me escuchas? ¿Cómo has? Sí, te escucho. Sí, sí, te escuchamos, Juan. Te escuchamos. Gabo, llamando a México. Sí. Te escuchamos. Comanche Blanco, reportando. Te escuchamos. ¿Sí nos escuchas? Ya, sí. De regreso. Échale. Oye, ¡Ah, ¡Oh, se nos fue! ¡Oh, se nos fue la señal. Vamos a esperar a que regresen. La verdad es que Sí, oye, pero tampoco hay que molestarlos mucho, ¿eh? O sea, no, ellos tienen que descansar. No. Mañana es el día definitivo. Entonces hay que ser comprensivos ahorita con ellos tres. Yo creo que también vamos a tener tiempo de platicar con ellos cuando estén de regreso en México. Desearles lo mejor. También felicitarlos por el día histórico, pero esto todavía no se acaba. Ahí está. Pero mañana con mucho gusto. Ahí están, chicos. ¿Me han escuchado? Ya, no, sí, ¿qué crees que nos perdimos? Les digo yo. Oye, les estábamos comentando, les estábamos comentando que andábamos un poquito cortos de tiempo, ya que la verdad no hemos descansado nada desde la mañana. Sí. Hemos estado viajando en autobuses, luego el ferry, luego llegar aquí, luego comer. Andamos así como acabamos de correr, andamos así. Entonces, la verdad, pensamos ir ya a descansar. Ya es tarde y mañana sí. Hay que levantarnos temprano. Sí. Y hacer una que otra cosa, acomodarnos. Les damos el tiempo que gusten. Claro que sí, claro que muchísimas sí, Juan. Gracias, chicos. Gracias. Y les deseamos el éxito del mundo. Y créanme lo que toda la comunidad de Trail Running, toda la comunidad está con ustedes. Todo el éxito para mañana y den lo mejor de sí, chicos. Mañana vamos a estar muy al pendiente. Descansen y el éxito para mañana. La mejor de las vibras, chicos. Mucha suerte, mucho éxito y vamos a estar echándole porras desde México a todos ustedes. Estamos muy orgullosos de ustedes, chicos. Muchísimas gracias, chicos. Las mejores vibras, con todo mañana. Gracias. Con todo mañana, perro de la montaña. Venga. Todo Titán Zapoteca está contigo, Coyotepec está atento y Tlaxiaco está atento con ustedes, chicos. Cuídense mucho. Cuídense mucho, buenas noches. Ecatepec y también, ¿cómo no? Con todo, chicos, con todo, venga.
Venga, venga. Gracias. Pues, gracias, hasta luego. Pues, adiós. Los queremos, chicos. Hasta luego, nos vemos. Pues ahí está por toda la comunidad de Trail en México que estuvo al pendiente. Es correcto, queríamos tener unos minutos con ellos. Sabemos que para ellos ya son las 11:15. Es complicado, no. Sí. Sí, es complicado. Regularmente, mira, es muy extraño, pero Juan Carlos es un atleta que regularmente a las 9 ya está descansando. Es puntual en su descanso. Ya está descansando. Sí. Sabemos que a ellos los traen de una isla a otra. El recorrido en ferry es de 2 horas más o menos entre una isla y otra. Obviamente, estoy seguro que apenas están sentando a descansar después de todo el trajín. Sí, seguramente pues lo sí. Entendemos. Oigan, pero mañana, temprano, estamos aquí. Vamos a iniciar la transmisión entre 5:30, 6 de la mañana, más o menos. ¿De acuerdo? Sí. 5:30, 6 de la mañana. Por favor, estén pendientes. El día de hoy no fue muy puntual la organización en el disparo de salida, así que pues vamos a ver mañana. Puede que mañana, Yo hay creo que hay que checar ese tema. Ahora sí, exacto, que dependemos de cuando la organización pueda dar la salida. Entonces nosotros vamos a estar pendientes desde temprano, pero bueno, ahora sí que a la gente que quiera estar con nosotros, acompañándonos en el previo, pues ahí vamos a estar. Va a ser una fiesta mañana. Mañana va a ser una gran fiesta. Vamos a tener a varios invitados el día de mañana, así que no se despeguen. Mañana va a ser la locura porque vamos a echarles la mejor de las vibras. Tienen grandes posibilidades de colocarse en muy buen lugar. Tenemos toda la confianza en que van a dar lo mejor de sí y que mañana vamos a tener un día tan histórico como el de hoy, ¿no? Sí, oye, Roy, hay que recordarle a la banda que que lo que se están jugando ellos es un pase para el Golden Trail World Championship del próximo año, ¿eh? Ese es el objetivo final. Los 3 primeros lugares de cada rama van a tener el chance de competir contra los corredores que estuvieron participando en el Hierro la semana pasada. Entonces es un gran premio y una gran oportunidad para cualquiera de los chicos. Así es. Y muchísimas gracias a Freeman por esta gran oportunidad que nos apoyó en este enlace. Y bueno, pues algo que querías comentar, Cabo Monkey. Pues nada más que el día de mañana estén muy atentos, vamos a tener invitados, como ya lo comentaste, por ahí va a estar el profe Pedro Fletes, acompañándonos un rato. Él tiene que hacer el marcaje del Maratón de la Ciudad de México, pero bueno, posiblemente esté unos minutitos, nada más para que dé unos puntos de vista. El día de mañana también por ahí va a estar nuestros corresponsales que tenemos, el Flaco desde Coahuila, Saltillo, conectándose también para compartir un poquito, ¿no?, esta gran fiesta que estamos viviendo. También por ahí, ¿quién más va a estar, Tiburón? Ultra Search. Va a estar. Vamos a tener invitados en la conducción, ya que cierto conductor va a estar chambeando, el speaker va a estar chambeando, pues vamos a hacer lo que querramos nosotros y pues vamos a tener invitados. Bueno, eso siempre lo hacemos, ¿no? Pero exacto, siempre va a haber, pero por esta edición, bueno, vamos a tener gente que sabe de esta, de las carreras, que va a estar apoyándonos, y pues yo creo que va a ser una fiesta, ¿no? Totalmente. El día de hoy fue una reverenda fiesta, no nos dimos abasto. No. Muchas gracias a toda la banda que se conectó. Sí, de verdad, banda, perdimos el control de absolutamente todo. Sí, ya hay un hashtag que está corriendo por ahí que dice Abraham Hernández para presidente de Oaxaca y Jael Morales para presidente de la República. Entonces, bueno, es una fiesta, la verdad. Hay que tener entendido que la situación de Juan Carlos es más fácil de que se logre colocar en ese top 3. Abraham Hernández trae un desfase casi de 10 minutos contra el primer lugar. El gap bueno, es 10 amplio, minutos contra el primero, pero 5 minutos contra el tercero, que es el último exacto, lugar que se dé. Exacto, sí. Pero lo que voy es, más o menos para poner en contexto a la gente, claro, ¿no? ¿Cómo están? Porque dicen, oye, ¿qué se necesita para que ganen, no? Ellos lo que quieren es verlos en primer lugar de la Golden. Bueno, Juan Carlos claro, está todos 2 minutos queremos. Y medio. Abraham está 10 minutos de ese primer lugar. Jael Morales, que está colocada en este momento en la cuarta posición, más o menos trae un gap como de 20 minutos, ¿verdad, Tiburón? Contra el primer lugar. 20 minutos. No, contra el tercer lugar, y perdón. Karim debe tener más o menos unos 24 minutos. Por ahí, más o menos. Es el contexto para que la gente que está al pendiente de ver cómo van y eso, se suman los tiempos, así de fácil, no hay puntos, no hay lugares, se suman los tiempos de las 3 competencias y así se sacan los clasificados. Los 3 primeros, como bien comenta el Por eso decíamos que el... Sí. Por eso decíamos ahí, Gabo, que en estas carreras por etapas, obviamente el lugar cuenta, es muy padre llegar en primer lugar y todo, pero lo que cuenta es qué tan consistente eres entre las 3 carreras, ¿no?
entre los tiempos que sacas con los líderes. Entonces, como bien mencionas, se van a sumar los tiempos. Juan Carlos es el mejor posicionado, ahorita está en segunda posición, ¿no? Ahorita, al día de hoy, Juan Carlos está dentro de la Golden Trail World Championship del próximo año, pero como bien dice, esto todavía no se acaba, hay que darlo todo y pues mañana vamos a estar ahí al pendiente. A las 6 de la mañana nos pregunta aquí Juan Sáenz, ¿a qué hora es la cita mañana? Mañana a las 6 de la mañana comenzamos transmisiones. Si tenemos información antes, empezamos antes, pero esa es la cita, ¿no? Así es, chicos, y bueno, la banda debe estar bien contenta, y mañana yo los voy a estar saludando desde Arcos del Sitio, a ver si hay señal, porque creo que la señal está igual que Azores, pésima. Ojalá pueda por tengo, ahí agarrar un tengo poquito. Más señal yo aquí en el bosque que tú ahí, en Arcos del Sitio. Sí, literal, bueno. Eso que estamos aquí a una hora, ¿no? Entonces vamos a estar tratando de enlazarnos, y si no, pues Roy y Tiburón van a disfrutar de un gran platillo que les espera el día de mañana, ¿no? Así que, ¿alguna otra información, mi Roy? Pues yo creo que de momento es todo, pues agradecer a nuestros patrocinadores, Alumia, Sports, Mountain Squad, Ultimate Direction, Innovate, Pangea y Pinole, que nos apoyan en esta transmisión. Mañana vamos a tener un descuento de Pangea muy interesante, así que aprovechenlo. Mañana es el regalo estelar, ¿eh? Mañana es el regalo estelar. Varios regalos, no solamente el regalo estelar que está de lujo. Y, sí, es un regalo de colección, chicos, es un regalo de colección. Un regalo de colección. Solamente para, y bueno, así debe estar la pregunta también, ¿eh? Así debe estar la pregunta, ¿no? Para que así, la, claro, para de verdaderos conocedores. Así que el tiburón, pues vamos a dejar al tiburón, sé que se lo vaya a comer un oso, porque por ahí donde anda hay osos ahí. No, sabes que ya empezó a hacer frío. Ya estoy muriendo de frío yo aquí. Ok, dale tiburón, pues descansa, y a toda la banda montañera les mandamos un abrazote, y les recordamos nada más, para los que están conectados, el 14 de noviembre, el Maratón del Infierno, no se olviden de inscribirse, el Maratón del Infierno, no se les pase, mañana nos vamos allá. Individual y relevos. Exacto, individual y relevos, y el 7 de noviembre en la pila mineral de la Reforma nos vamos en el tren de Xandaji para echar pulque y huapango, y también el 14 de noviembre va a haber una carrera ya en Guanajuato para apoyar a Rubén Chávez, este chico de Guanajuato que se clasificó al Mundial de Tailandia, y bueno, van a recaudar fondos, así que métanse allá a la gente de Guanajuato, la que está muy cerca de la región. Atento, este chico entrena con Laura Galván, es su pacer, así que va a haber muchísima sorpresa ahí con este hombre. Me da risa este comentario, Gabo. Dice, con todo Gabo de Pamonqui. No. Edgar Snow, no, Depa es aquel. Aquí está el Monkey. Este es el Monkey, auténtico, su propio estilo. Es como el dicho de los tacos, ¿no? Si quiere de res, aquí es, y si quiere de potro, allá con el otro. Oye, pero no, Giovanni, dice, explíqueme. ¿Qué pasó, Roy? Y ganadores de la Golden Trail World no están en la final de etapas. Porque es otra competencia. Es otro serial diferente. Podríamos decir que es el siguiente escalón, ¿no? Sí. Si mañana se conectan temprano, el profe Pedro y yo les damos un poquito de background de la diferencia entre los seriales para que estén bien informados y para que sepan lo que tienen que esperar en 2022. Exacto. Así es, correcto. Ahí está toda la información, solamente y gracias por gracias a todos a toda la banda montañera por todo el cariño. Nos han felicitado mucho, pero esto solamente ha sido posible gracias a ustedes que nos siguen. Los amamos, montañeros, sí. Los amamos. Anda sentimental el Roy, ¿no? Pues muchas gracias a toda la gente. Oye, después de lo que vivimos hoy, no manches, o sea. Ya estaba la lágrima de cocodrilo así en el ojito de Roy, aquí así. Sí, no, traemos los sentimientos a flor de piel, claro que sí. Pero aparte, mis ojos son por la desmañanada, ¿eh? Para que la banda se dé una idea, ya había más de 500 personas conectadas al mismo tiempo, revisando la información en línea junto con todos los montañeros, había comentarios de todos lados, dando toda la información que se pudiera conseguir sobre la carrera. Exacto. La verdad es que la pasamos muy bien y ojalá que mañana se ponga todavía mejor. Va a ser una fiesta. Se va a poner mejor, chicos. Y pues bueno, les iba a comentar otra cosa, un comentario que leí por aquí, pero ya se me perdió. Hay muchos comentarios ahorita. Saludos a toda la... Te amo, Metroman. ¿Quién es Metroman? ¿Tú? ¿Tú, Roy? ¿Es Roy? Ya, vamos a otra cosa.
Bueno, atentos no, con la trivia de mañana, chicos. La trivia y la suelta, ¿no? La voy a poner difícil, porque es una es un artículo de colección. Y miren que no estuvo tan fácil conseguirlo. No. No es este, No, ese no es, ese no es. No, ese no es. Pero también lo vamos a dar. No le hagan caso al tío. Ah, pero también, sí, claro. También. Pues ya les contaré detalles. ¿Saben qué? Algo que les quería comentar es que qué malo que no estuvo Cari. Quería hacerle un par de preguntas a Cari, pero bueno, no estuvo. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de platicar con Cari. Y pues bueno, ahorita pude platicar. También hay toda la mejor vibra para ella, porque también ha hecho una muy buena participación. Así es. A toda la banda de Catepec que nos quiera mandar unas tortitas de tamal, algún desayuno mientras transmitimos, bienvenidos. Les podemos mandar la dirección de aquí de un servidor y de Gabo Monkey que estará. ¿Va a estar de este lado, Gabo? Ah, no, que ibas a Arcos del Sitio. No, yo estaba en Arcos del Sitio y allá creo que venden tacos de arrachera y esas cosas, ¿no? Ni digas. Mira, ya me están aquí preparando hasta para la barbacoa. Sí. A ver. Aquí ya tengo a los chivitos para la barbacoa. Pues duérmase temprano, chicos, los montañeros, para que pongan su despertador por ahí de las 5:30 de la mañana, ¿sale? Y Beca Moon es, ella ya se, no sé quién es Beca Moon, ¿no? Pero ya ella es corresponsal en línea de montañeros. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, ya es la que lideró todo el corresponsal ahí sacando información. Es que es la dinámica bien chida, sí, es una dinámica bien padrísima. Interactiva, ¿no? Sí, o sea, unos sí. Como dice el tiburón, consiguiendo datos, mandando, y ahí viene... Mandándonos ya links, total, sí, no. Todo. Y eso está padre, porque de no haber nada, ¿no? Literal, de que no iba a haber nada, hemos hecho algo bien interesante, ¿no? Interactivo. Entonces, nos despedimos. Un saludo a todos los corredores que tengan competencia este fin de semana. Mañana, suerte a todos, que tengan saldo blanco, que disfruten sus competencias. Tiburón, un saludo hasta Pittsburgh. Abrígate bien porque se ve que ya estás entumido. Un gorrito, ¿no? Sí, ya se me están entumiendo los cachetes. Ok. Y Roy, pues un abrazo hasta la Sierra de Guadalupe, amigo. Un saludo. Claro que sí, amigo. Y inscríbanse al maratón, no se los olviden. Mira, ahí está la gorrita, está bien padrísima. Y la playera está estupenda. ¿Sabes qué? Inscríbanse al reto Pinole, no se van a arrepentir. También. ¿Sí? Porque... Ese mapa no lo tiene ni Obama. Ni Obama. La verdad, el reto Pinole que inicia el 2 de noviembre, todavía hay oportunidad de que se inscriban. Por ahí métanse. Ya va a empezar, Las inscripciones están en Deport Privé, ¿no? Están en Deport Privé. Por ahí dejamos el link, si no, de todas maneras los volvemos a postear mañana durante la transmisión, pero échenle un ojo a las etapas, a las 22 etapas presenciales. Exactamente, inscríbanse, la verdad se lo van a pasar genial, van a poder convivir con Germán Silva en alguna de las etapas, no es necesario que se avienten los 50 kilómetros, van a hacer carreras por ahí de los 15 kilómetros, circuitos de 10, así que no se preocupen, la runrunera está muy activa. Está muy activa. Anda con todo, anda con todo en la mañana. No, con todo, es la líder ya de OnlyFans, ¿no? Ya agarró el liderazgo. De desayunar, ¿no? Payaso con veneno. Ándale, exacto. Y pues yo me quedo hoy, chicos, la verdad, con ese triunfo de Abraham Hernández. Dio cátedra de cómo corre en bajada, de verdad. Mira, lo decíamos en la transmisión, mira que para sacarle esa distancia a Darren Thomas en bajada, de verdad, Abraham hizo algo espectacular. Le va a pedir su teléfono. Sí, para que me des tips de cómo bajar. Sí. No, de verdad, esa parte me la quedo yo, me quedo con eso el día de hoy. Ese es el punto clave, no le ganó a cualquier corredor, tuvo a Juan Carlos a un lado, tuvo a Darren Thomas en otro, y a este español que también hizo una excelente carrera. Así que mañana de rechupete esto, nos vemos, chicos, Cabo Monkey, y nos vemos en los senderos. Tiburón, adiós. Roy Fuentes, nos vemos. O sea, ya hay que correr porque ya hace frío. Sí, vámonos. Vale. Pónganse a entrenar, Roy. Sí, pues ahorita me voy a ir. Mañana en Arcos del Sitio, ahí nos vemos. Cuídense. No, nos vemos en la transmisión de Montañeros. ¿Cuál sitio? Lucia, puto. Vale. Saludos. Vale, nos vemos.